I, Barack Hussein Obama, I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Qué gusto que nos acompañe en espacios. Se habla ya de una nueva era, la era Barack Obama, que va a impactar no únicamente a los Estados Unidos, sino a la vida del mundo entero. Y para analizar cómo va a ser la relación entre México y Estados Unidos, qué representa la llegada de Barack Obama para el mundo, hemos invitado a diputados que están y estarán muy de cerca, sobre todo con los legisladores, los representantes en los Estados Unidos, que tendrán una agenda que llevar hacia el nuevo gobierno de Barack Obama, y también a nuestro especialista en temas internacionales. Así es que qué gusto, César Camacho Quirós, diputado, priista. Él es presidente de la Comisión de Justicia, pero también integrante de la de Relaciones Exteriores. Bienvenido, qué gusto. Gracias, Elisa. Buenas tardes a todos. También nos acompaña el diputado del PRD, Mario Enrique del Toro. Él es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y qué gusto que estés con nosotros, Mario. Elisa, muchas gracias por tu invitación. Muy contento de estar en tu programa y sobre todo con tan distinguidos panelistas. Y Alfredo Jalife, nuestro analista, experto en temas internacionales, entre otras cosas. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias, Elisa, por tu invitación. Pues, ¿qué decir después de las imágenes emocionantes que se presentaron la semana que concluyó? Y de todas las expectativas que se han planteado en un solo hombre, pero también de toda la emoción que ha generado lo que representa Barack Obama para el mundo, César. Creo que en el mundo hubo más expectación sobre la elección de Barack Obama que en Estados Unidos. Llegó a ser en algún momento, dicho no solo por analistas internacionales, sino con datos duros de encuestas levantadas a lo largo y ancho del planeta, una especie de candidato de una parte importante del mundo. Lo mismo en Japón que en Alemania, la que visitó, en México por supuesto no fue la excepción. Es evidente que se trata de un suceso, y se trata de un hecho sin precedente, de un hecho que es trascendente para la vida de Estados Unidos y para el mundo. Pero a mí me parece que el reto de todos nosotros, los que estamos involucrados con la tarea pública, los analistas especializados en estos temas, de darle la justa dimensión al asunto. No es un asunto menor. Tampoco es un asunto que quizás genere un parteaguas en el mundo. Me parece un poco exagerada la nota que lo considera así. Por supuesto que la llegada de un primer presidente de origen africano o afroamericano, sin duda marca un hito. El tema de los derechos civiles, que hace no muchos años, hace 40 años, estaba candente y era un tema difícil que costó la vida para muchas personas. Hoy creo que es una, como le llaman, una asignatura ya no pendiente. Creo que es un tema que ha cerrado uno de los ciclos de un azaroso camino, de una azarosa vida. Y creo que tenemos que encontrar lo mejor de cada uno de estos, o lo mejor de este acontecimiento, verlo con frialdad y ver qué puede pasar, o desde la perspectiva de países como México, cuya vida en lo comercial, en lo político, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de un tema tan delicado, candente como el de la seguridad, hoy nos tiene irremediablemente vinculados a los Estados Unidos. Por lo pronto, qué bueno que las cosas ocurrieron en orden, qué bueno que se dan muestras de civilidad, de respeto, de que haya una ceremonia no republicana, no deja de haber algunas expresiones de show business que son tan comunes, tan frecuentes en los Estados Unidos. Una superproducción, bueno, una superproducción, la que hubo, ¿no? Así es, como si fuera de dólares. Como si fuera la entrega de los Óscares
en edición Reloaded. Sí. Entonces, bueno, eso, insisto, bueno, es muy de los Estados Unidos, no podemos sorprendernos. Uh-huh. Pero bueno, insisto, tomemos lo bueno. Parece que Barack Obama es un presidente con toda la legitimidad, tiende puentes con, no solo con sus adversarios al interior de su partido, el Partido Demócrata, tiende puentes con los republicanos, empieza con medidas que sin ser espectaculares son, eso esperemos, o parecen ser eficientes. Y ahora México, y ahí la dejaría en esta uh-huh. parte, tiene que esmerarse por ubicarse en la agenda de Obama. Yo creo que si esperamos a que Obama generosamente ubique a México en su agenda, puede ser que corramos el riesgo de que se olvide, porque cuando hay muchas prioridades, entonces ya no somos prioridad. Creo que ahora Afganistán, Irak, los problemas económicos en donde la superpotencia tiene un papel preponderante, ocupan los primeros lugares de la agenda. Entonces, no esperar a que gentilmente Obama se ocupe de nosotros, sino generar los elementos, los espacios, los elementos para la discusión que nos hagan estar en la agenda de Obama y también de los sí. parlamentarios de los Estados Unidos que juegan un papel tan importante. Y en este último punto, Mario, me parece esencial porque en la historia reciente de esta relación, pues a veces amorosa y a veces un poco disfuncional entre México y Estados Unidos, la verdad es que no hemos estado en la agenda de los Estados Unidos, y esto lo hemos escuchado, como se dice, out of the records, ¿no? De los propios servidores públicos, embajadores, quienes viven allá, quienes están en Washington, dicen, sí hay algunos temitas que nosotros vamos poniendo en la agenda. Si no viene de los grandes temas que, y desde la visión de los Estados Unidos, que de pronto nos voltean a ver para su propio interés, difícilmente van a considerar la importancia que tiene México como vecino y como un gran socio comercial. Hay que estar ahí, hay que adentrarnos a esa agenda, como dice César. Sí, yo creo que se ha planteado, aunque a veces no con la seriedad debida, cuando estuvo el presidente Fox, hablaron de la enchilada completa. Yo creo uh-huh. que no se tomó con el cuidado por necesario, porque la relación con Estados Unidos implica muchas cosas, muchos aspectos importantes que ya comentó aquí don César Camacho, y que han sido relegadas. Uh-huh. Para Estados Unidos lo más importante ha sido el combate al narcotráfico. Sí. De último momento han implementado por ahí algunos mecanismos de cooperación en el que involucran ya el combate al terrorismo. Uh-huh. Y nos han dicho que también dentro de esos planteamientos está en considerado una cooperación en caso de desastre natural, o sea, de protección a protección civil. Entonces, los temas importantes que a nosotros nos interesan, como es el tema migratorio, han quedado al margen, no han sido del interés, y a pesar de que Estados Unidos tiene un grave conflicto de tantos ilegales, no es un tema que va a ser retomado en lo inmediato, porque en Estados Unidos le genera problema a cualquier gobernante el decir que van a legalizar a tantos millones de gente que están laborando, no solamente de México, sino principalmente de Centroamérica y Sudamérica. Por lo tanto, consideramos que el papel que en este momento tenemos como reto, yo considero que la participación de Felipe Calderón ha sido importante, el haber hecho ese ejercicio de buscar el acercamiento en un primer instante antes de la investidura, creo que es relevante, a pesar de que en Estados Unidos no se tuvo como tal, no se miró con la relevancia, no se tomó como algo importante, no salió en los periódicos, no se pasó en las columnas interiores muy velado. Yo creo que debemos insistir, porque no podemos negar pues que nuestra economía está vinculada ampliamente, todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta, nos perjudica, y debemos estar atentos a lo que va a acontecer en los próximos momentos, porque el mensaje de Barack Obama deja sin lugar a dudas grandes expectativas, pero también grandes dudas. El mensaje que envió al mercado, a los dueños de los grandes capitales, de que va a meter orden, eso yo creo que tuvo una primera reacción con la caída de las bolsas al siguiente día. Que bueno, ¿cómo? Habrá que ser cuidadoso de todo eso. No debemos ilusionarnos ni alucinarnos con el gran mensaje, que de veras no tuvo desperdicio. Sí. Fue impactante, fue cimbrante, pero yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela y esperar cómo se va desarrollando ya en la práctica lo que ha dicho en su discurso Barack Obama.